Happy late birthday. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Un gusto conocerte. Muchas gracias. Tan directo. Pues. Creo que hace años ya la habías entrevistado una vez, Gisela. No. No, no. No puedo haber hecho algo en Chicago. A su papá y a Leonardo, sí, pero Ángela, no, créeme que me acordaría. Ah, puede ser. Pero bueno, Gisela, Ángela, Gisela. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Ah, qué raro, o sea, como que tu cara se me hacía muy parecida. Yo dije, de seguro sí, ya antes, pero qué bueno que ya nos estamos conociendo. La cara típica de mexicana, ¿no? Cejas y todo, pero no, pero me hubiera, o sea, me encantaría que ya nos hubiéramos conocido, pero ya nos conocemos ahorita y eso es lo que cuenta. Está súper. Bueno, antes que nada, felicidades por estas dos nominaciones al Grammy Latino. Creo que es una continuidad de lo que has venido haciendo en estos más de 10 años, estar creciendo en la carrera y continuar con este legado, no solamente familiar, Ángela. Yo creo que eres la representante actual más fuerte de lo que es la música mexicana, la música regional, la cultura, la tradición. ¿Qué significado tiene todo esto? Porque sí, eres de alguna manera o de mucha manera portavoz de todo esto para una nueva generación. Bueno, pues es un gran honor. Estoy muy emocionada. Desde 2018 no me nominan para un Grammy. Ahí se me congeló. Y creo que los últimos años, porque mis discos en serio han sido de Mexicana Morada y Primero Soy Mexicana. Para mí, te digo, es un gran honor. Yo ni siquiera sabía cuándo iban a ser las nominaciones de los Grammys. Mucho menos pensé que me iban a nominar. O sea, yo ni siquiera sabía que me estaban tomando en cuenta. Y entonces es una locura y siento que es una gran responsabilidad como formar parte de esta nueva generación de artistas mexicanos que están evolucionando la música mexicana de alguna u otra forma. Yo soy un poco más tradicional con mi música, pero sí le agrego un poco de lo mío. Y es muy bonito y sí siento una gran responsabilidad, no solamente por ser mujer en esta industria predominada por hombres, sino por también ser como un portavoz de la nueva generación y hacer un poco de lo mío y traer un poco de lo moderno, algo tan típico y tan tradicional como la música mexicana. Sobre todo, como decía y como lo estás enfatizando, ser parte de esta nueva generación, pero también rendirle tributo a todo este gran legado de música mexicana, ya sabes, de las caporeras, de las mujeres que cantaban en los palenques desde aquel tiempo, una Lucha Reyes, una Lucha Villa, por supuesto, una Flor Silvestre, que era tan, tan bonito porque representaban tanto a una estética, a una identidad mexicana que sigue presente, que sigue causando mucha admiración y mucho respeto y mucho gusto, porque lo estamos viendo precisamente en un concepto como Jaripeo Sin Fronteras, que presenta toda esta mexicanidad, ¿no? Y que presenta todo lo que representa, válgame el juego de palabras, la cultura mexicana de campo, de rancho, que es muy mexicano, o sea, que sigue gustando porque nos remontamos hasta las películas de la época de oro del cine mexicano, ¿no? De toda esta estética. ¿Cómo te sientes precisamente de continuar con todo este legado y estética? No, definitivamente es un orgullo, es una alegría muy profunda de mi parte. ¿Por qué? Porque yo soy mexicoamericana, yo nací en Los Ángeles, y tengo mis pasaportes, y yo de verdad me siento más yo me siento más para acá que para allá, ¿sabes? Y la cosa es que he aprendido estos últimos años, y he aprendido mientras he ido creciendo, que el ser mexicoamericana es como un superpoder. ¿Por qué? Porque tienes dos lugares, dos países que te apoyan, que tienes Thanksgiving, pero también tienes Día de los Muertos, y tienes Halloween, pero también, o sea, hay muchas celebraciones, hay muchas, muchas tradiciones en los dos lados, que está súper padre poder formar parte de los dos. Y yo siento que cuando llevamos Jaripeo Sin Fronteras, un show que resalta la mexicanidad y resalta la excelencia mexicana, para mí se me hace que cada vez que vamos parece como una embajada de México. Claro. O sea, cada vez que vamos la gente le fascina escuchar el mariachi,
ver la tierra, ver los toros, ver el jineteo de toros, ver a los charros cómo lazan, cómo manejan su caballo, cómo hacen lados, luego ver a la banda, ver al mariachi. Tenemos más de 100 personas en escena, o sea, es un show enorme de 3 horas. Y es muy padre porque hay muchas personas aquí en Estados Unidos que están buscando pues, el sueño americano, mejorar la vida de sus familias y no tienen la oportunidad muchas veces por una razón u otra de regresar a su país. Entonces siento que con este show les traemos un poco de México y es un honor para nosotros poder estar haciéndolo y que la gente le guste tanto. Totalmente, no lo pudiste decir mejor, es como ser embajadores de la mexicanidad, de traerlo y despertarlo, porque en ocasiones cuando incluso puedes regresar a México, es como un concepto diferente, porque ustedes están presentándolo en México, están presentándolo acá, y es para sentir este orgullo mexicano, que es muy bonito, que va arraigado a lo que son las costumbres, las tradiciones, la misma familia Aguilar, caray, es que también vienes a continuar el legado que empezaron tus abuelos con estos espectáculos que llenaron el Madison Square Garden, con esos espectáculos que traspasaron fronteras en su momento. O sea, fue un muy visionario de parte de don Antonio y de doña Flor hacer esto y ver ahora que continúan. Es rendirle tributo a México y rendirle tributo también a tu propia línea familiar, vaya. Sí, no, o sea, es como la evolución de los jaripeos de mi abuelo, obviamente con esta nueva tecnología, con tenemos nuevos accesos a diferentes cosas, que podemos hacer un gran, gran show. Estuvimos trabajando con el productor, uno de los productores de Circo Cirque du Soleil, que es Circo del Sol. Entonces tenemos unas escenografías, gráficas, luces, o sea, tenemos lo mejor del mundo aquí y mi papá está trayendo lo que él aprendió en el jaripeo junto a mis abuelos, pero ahora él lo está llevando al siguiente nivel y nos está trayendo a nosotros, que mi hermano y yo somos unos suertudos de que nos tomen en cuenta para este espectáculo tan grande y pues nos lo pasamos muy bien, o sea, nos la pasamos muy bien y es un show de familia y es un show de alegría y de orgullo, o sea, nos sentimos muy orgullosos. Y justamente lo que dijiste de Madison Square Garden, acaban de romper el récord de mi abuelo, pero llevaba años teniendo el récord de más Madison Square Gardens vendidos. Lo acabo de romper Harry Styles con 15, mi abuelo hizo 10. Entonces, la verdad es una locura y estoy muy emocionada y muy contenta porque a pesar de que ellos ya no hayan estado con nosotros desde hace mucho tiempo, mi abuelo falleció ya hace casi 11 años, para mí sigue siendo un privilegio poder seguir aprendiendo de él y cada día aprendo más. Y tomando a Ángela, hablando de Ángela, de Angelita, de esta niña que empezó y que ha crecido, que ha madurado y que continúa su propio camino de la mano de la familia, pero también, Ángela, como te decía, ser voz de esta generación. ¿Qué le dirías tú a esta Angelita que empezó a cantar, que se emocionaba al principio de estar en el escenario y ver ahora a una artista comprometida, a una mujer digna, a una mujer que representa muchas cosas, tanto para la comunidad mexicana, mexicoamericana, y también para el género femenino? También es verte y ver esta dignidad y esta interés que también es muy necesaria para las mujeres, para las mexicanas y para cualquier persona en general. ¿Qué se siente? Qué linda. Ay, no, qué pregunta. Pues ve, yo creo que yo tengo la fortuna de que mi trabajo sea mi pasión y que la gente me ha apoyado al nivel en el que yo pueda vivir del amor que yo le tengo a la música. Para el rollo de los géneros, para mí nunca ha sido muy importante si eres hombre o mujer. Claro. O si no te identificas con un género. O sea, a mí, de verdad, yo creo que lo que habla es la música, lo que habla es el sentimiento que hay detrás de las canciones o las experiencias vividas que te llevaron al punto para poder componer una canción que pues toque el alma de muchas personas. Pero siéndote muy honesta, yo creo que para mí
ha sido una lucha constante los últimos años para traer un poco más a la luz a los talentos femeninos y poner en posiciones de poder a más mujeres y a más personas más abiertas. Yo creo que específicamente el género de la música mexicana, el género de regional mexicano, es un género predominado por hombres. Y para mí, el ver a nuevos artistas, hola Lola, el ver a diferentes artistas. Oigan, ¿ustedes quieren pasar? ¿Quieren saludar o Hola, qué? el famoso gordo. Él es Chancho, él es el hermano del gordo. Y, o sea, es que tenemos 15 perros, eso es sí, son muchísimos, entonces siempre andan por todos lados de la casa. Pero bueno, para terminar este tema medio fuerte, nada más yo creo que cada vez que me he tenido la fortuna de ganar un premio, cada vez que he tenido la fortuna de tener un micrófono en mano con gente que me escuche, porque yo siento que el tener una audiencia es una de las cosas más sagradas y que la gente te escuche es una de las cosas más sagradas. Entonces, cada vez que yo tengo un micrófono digo lo mismo. Siento que más mujeres merecen tener más oportunidades porque yo creo que hay mujeres talentosas y hay mujeres que solamente necesitas ponerle luz para que ellas brillen o más que nada prenderles la luz para que la gente las pueda ver. Para mí, te digo, sigue siendo un honor poder formar parte de este espectáculo que me tiene como una de las hay que decir, como guías en este show. Y ¿por qué? Porque yo creo que estamos exponiendo un poco más nuestro género y estamos enseñando un poco más que pues a las niñas que nos están escuchando y viendo que sí se puede y sí se logra y sí se llena y no hay necesidad más que ser honesta contigo misma, con tu música, tus sentimientos y ser trabajadora. Y yo creo que gracias a Dios las cosas se han estado abriendo más para las mujeres y para todos en general, pero creo que nos hace falta mucho. Mucho, mucho. Ha sido una conversación larga, es una, y como que ha sido en ocasiones un tango, ¿no? En el aspecto de que es un paso para adelante, un paso para atrás, en la música y en muchas cosas. O sea, la música es tu camino, es tu plataforma, pero en general sí pasa igual para gente de otra orientación o de otra identidad. Y es simplemente como que mostrar lo que es el trabajo, lo que es la dedicación, lo que es la constancia, lo que se puede hacer y retomando lo que es la comunidad mexicoamericana, mexicana, también es muy importante representar esto, ¿no? Representar la cultura mexico-estadounidense, que también requiere este orgullo y este valor, porque también históricamente tiene un arraigo y tiene una historia muy importante en este país, muy importante. Y entonces ver espectáculos como este es celebrar todo esto. Muchas cosas, ¿eh? Parece que es un jaripeo, pero es sin fronteras porque hay muchas cosas arraigadas y representadas en un espectáculo, que ese es el poder también de la música y del espectáculo. Definitivamente, no lo pude haber dicho mejor que lo que acabas de decir ahorita. Yo creo que estamos traspasando fronteras no solamente musicalmente, sino también como géneros y también como mexicanos. Yo creo que es una locura poder llenar los lugares que hemos estado llenando y que el éxito de sentirte orgullosamente mexicano sea algo que esté pasando por todo Estados Unidos y por todo el mundo. Y está súper padre porque yo he visto ahora, más que los últimos años, he visto ahorita más americanos, más colombianos, más puertorriqueños, más venezolanos, como que todos están muy emocionados porque, te digo, es como que le estás abriendo las puertas a nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y entonces es algo que todos pueden disfrutar y pueden apreciar. ¿Y qué viene más para Ángela? Obviamente está esta gira, está todavía en transcurso, está obviamente lo de los Grammy. ¿Qué más viene, Ángela? ¿Qué le gustaría lograr a Ángela más allá de lo que ya ha hecho y lo que viene? Porque pues vas empezando y has logrado bastantes cosas y es muy importante y te lo juro, da orgullo, ¿no? Da orgullo como mexicana y como mujer verte hacer esto tan, como te decía, con tanta dignidad y con tanto interés. Sí, sí, sí da orgullo, la verdad. Muchas gracias. Pues
Sigue mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo de mi parte. Estoy trabajando en muchas cosas más como empresaria. Y entonces eso me tiene muy emocionada. Estoy contratando a mujeres muy talentosas que están trabajando en mi compañía, que justamente se llama Solitaria. Y estamos trabajando en cosas muy bonitas. Obviamente viene mucha música, muchas composiciones de mi parte, vienen muchas colaboraciones con personas que yo he admirado desde chiquititita y que ellos piensen en mí como un artista con los que ellos quieren colaborar, pues para mí es un orgullo tremendo. Va a haber música a finales de año, música nueva. Obviamente tenemos los Latin Grammys, ya van a ser los Billboard, también ahí vamos a estar. Y pues nada, enfocarme también en Jaripeo Sin Fronteras, que todavía nos faltan muchos conciertos. Y tengo que ahí ensayar con mi caballo para no caerme. Y ya me estoy mandando a hacer diferentes vestidos y estoy aprendiéndome nuevas canciones. Y pues nada, estoy muy emocionada y estoy junto a mi familia y espero ser muy feliz este año y el siguiente y los que siguen. Con esta misión, legado, tradición, amor, pasión, porque es, te digo, todo en uno, todo en uno hoy. Así es, un poquito de todo. Muchísimas gracias, Ángela. Va a ser un gusto verlos por acá en Chicago. Igualmente, Gisela, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.